Microcosmos no fue una idea de un proyecto ya preconcebido. Jamás pensé que una parte de mi obra tendría que ver y desarrollarse en la pintura en miniatura. La idea estaba ahí, en alguna parte, dando vueltas, y no encontraba yo la forma todavía de materializarla, hasta que un día entro al taller y encuentro en el suelo un cubo de madera que me llama la atención de lo perfecto, bien pulido y cortado que estaba, y digo, bueno, algo interesante se podría sacar de aquí. Digamos que fue un poco también el azar que me lo puso ese día en el camino. Comencé pintando, experimentando, quería probar otras cosas, quizás romper un poco con la comodidad que tenía de mi trabajo anterior, de mi línea, y resultó en lo que es hoy una serie un poco ambiciosa, diría yo, pero que me ha sido muy satisfactoria. Esta serie la comencé a trabajar en plena pandemia, año 2020, y creo que algo que marcó mi decisión de comenzar y probar en otros formatos y otros materiales fue en parte la escasez que hubo y esa necesidad de reinventar un poco. Había problemas para conseguir lienzo, para comprar un poco más de pintura, también la comodidad de tener todos los materiales en casa para poder trabajar y no tener que salir. Creo que le debo gran parte a que tomé muchas ideas, muchas iniciativas de redes sociales, sobre todo la red de Instagram, por la facilidad y la rapidez con que encontraba diferentes artistas que se dedicaban también al trabajo con la miniatura, a ver hasta qué punto uno podría llegar con un trabajo delicado. Y quizás por ahí podría encontrar alguna fuente de referencia y de inspiración un poco más cercana. Para hablar de la referencia a los paisajes de Lises, me tengo que remontar a cuando yo era pequeña, que mi mamá me llevaba a Lises. Y cada vez que yo me encontraba ahí adentro, sentía una conexión, sentía que el paisaje completo me inundaba. Yo me sentía tan pequeña y tan minúscula dentro del campus universitario, que siempre fue un sentimiento que se quedó ahí. Y ahora regresar a Lisa, que puedo explorar un poco más esos espacios, ver todas esas ruinas que de niña nunca se me permitió ir a ver, lo único que ha hecho ha sido incrementar esa sensación de estar en un paisaje único, de ser, digamos, de alguna forma afortunada de encontrarme ahí, y de una parte importante de mi formación estarla desarrollando dentro del campus universitario. Son unos paisajes sumamente atractivos, obviamente diseñados por sus arquitectos, y que no pasan desapercibidos para cualquier visitante que se acerque a la Universidad de las Artes. Era un deseo que tenía como cualquier otra persona que se presenta a cualquier edición de POSIT, pero en el momento en que veo mi nombre entre la lista de los seleccionados para la exposición, me invade una alegría y una satisfacción, y me sentía complacida conmigo misma y con esta serie, ya que es una muestra de que el camino por el que decidir no estaba tan errado. Digamos que es una línea que, a pesar de que fue todo experimentación en un inicio, se convirtió en algo más concreto y en algo que perfectamente podía convertirse en un pie para dar a conocer mi obra en general, no solamente esta serie, sino de otras formas en las que también trabajo.
Microcosmos es una palabra que encierra todo lo que es la serie, desde las dimensiones de las miniaturas hasta ese universo que hay reflejado en ellas. Entonces me parecía que era una palabra que podría abarcar todo este peso y remitir un poco visualmente a lo que son las miniaturas. Las dimensiones de microcosmos realmente son bastante variables, pero no exceden los 8 centímetros aproximadamente. Sin embargo, la menor medida en la que he podido trabajar y que me he permitido es de 2 centímetros aproximadamente de largo. Pero de profundidad, todas las miniaturas están sobre el centímetro y un poco más. Así que creo que esa es la dimensión más pequeña que he logrado intervenir una miniatura. Bueno, con esta serie me he propuesto llegar hasta una producción de 100 miniaturas aproximadamente. Por ahora debo llevar 30 y obviamente superarme en cuanto a la técnica. Siento que cada vez que me enfrento a una nueva hay una mejoría, o sea, hay una evolución en cuanto al tratado de las dimensiones y a la solución de ciertos detalles. Mi perspectiva más inmediata con Microcosmos será llevarla a exposición en algún momento, lo tengo en planes hasta culminar la serie, todavía sigo buscando un lugar para ello. Y a partir de Microcosmos han surgido otras series en las que actualmente también estoy trabajando. Y claro está, seguir experimentando hasta ver hasta dónde me va a llevar este mundo de la miniatura.